empecé mi carrera como modelo hace como 8, casi 9 años en Brasil. Después tomé clases de teatro, salí a viajar por el mundo hace 6 años y algunos meses que llegué a México. Y bueno, llegando aquí, empecé a trabajar como modelo, empecé una empresa productora de eventos. Al principio intenté, hice exámenes para empezar la universidad de psicología, universidad de ingeniería mecánica, de artes escénicas, que aquí en México se llaman bellas artes. Pero bueno, al final me salió un viaje a Italia y pues me fui. Quise aprovechar la oportunidad de conocer el mundo. Me encantan las máquinas, los motores. Tengo una moto deportiva de pista y un carro pues antiguo, me encantan los carros. Es mi sueño que pude realizar. Desde hace 3 años compré mi primer carro antiguo, un Mustang 66, un hardtop. Y me encanta, pues qué te digo, me encantan los motores, me encanta. Uno de mis sueños que todavía no he realizado es el de ser piloto de carreras, tanto de carro cuanto de moto. Mi primer auto, una van, una Dodge Ram 2500, de hecho americana. Me lo compré por la productora, ¿no? Por nuestra empresa, la usamos. Todavía la tengo, todavía la tengo. Es una reliquia, es hermosa. Yo creo que para que tú saques una licencia deberías hacer un curso preparatorio, un curso que te apruebe con exámenes, como hay en muchos lugares. Creo que eso, porque bueno, yo en Brasil saqué la licencia y ahí te tardas por lo menos un mes en sacar tu licencia, ¿no? En todos los cursos que haces y talleres que tienes que hacer de manejo defensivo, no ofensivo como la mayoría de la gente maneja, pero sí creo que deberíamos manejar de una forma más defensiva, con más precaución, ¿no? Mantener una distancia entre un carro y otro, dar preferencia al peatón. Me encantó Julieta, ¿eh? Muy buen carro, con un acabado increíble, está padrísimo, un excelente audio, un audio Bose, muy bueno. La verdad es que sí me lo compraría, ¿eh? Aparte con ese nombre, Julieta, aquí está todo Romeo, Julieta. Está hermoso el mito, ¿eh? Está chiquito pero compacto, bien deportivo. Trae cambio manual de 6 velocidades. A mí, la verdad, a mí me encanta. Me encantan los cambios manuales, me encanta. Porque es más deportivo, ¿no? Está muy bonito el carro. Como todos los carros de Alfa Romeo, pues tiene un acabado increíble. Muy bueno. Está muy bonito, muy coqueto el carro. Está padre. A ver qué tal jala, ¿no? Dicen que trae un motor 1.4 turbo, tiene como 129 o 130 caballos, más o menos. Pues está bien, ¿no? Para un carro compacto como este, pues es lo necesario. Me gusta, me lo compraría. Bueno, definitivamente ese es el que más me gusta, el 159T de Alfa Romeo, el más deportivo, motor V6. Ese sí es el mío. Es un espectáculo ese carro. Bueno, ni hablar del acabado. Un super motor, se oye increíble. Y pues nada, pues me lo llevo también. ¿Cómo no? Super máquina, super confort. Así que seguramente me lo compraría. Pues a darle una vueltita, ¿no? Ahorita nos vemos.